Hablamos siempre de lo que tiene que ver con los eventos y con la particularidad que tiene cada uno. Y hoy en la presentación surgieron un montón de historias que tienen que ver con lo personal, que tienen que ver con también la historia de la ciudad de Rosario. Yo no soy rosarino, pero la tomé por adopción, obviamente. Desde muy joven vine a estudiar aquí, nunca más me fui. Mi tarea profesional la desarrollé en Rosario. Y es muy emocionante volver a tener la posibilidad de generar un evento significativo para la ciudad. Lo decía el mismo intendente Pablo Hapkin, significativo para la Argentina, porque todo el sector productivo va a estar hermanado en un encuentro que tiene todas las actividades: agricultura, ganadería, tecnología, industria, obviamente política, economía, entretenimiento con espectáculos fantásticos. Así que la verdad, la presentación ha sido acorde a lo que nosotros queremos mostrar como evento a partir del 17 de mayo en el predio ferial Parque Independencia. Tenemos la idea de generar un evento que sea histórico y que marque el comienzo de muchos más, como también lo dijo el intendente, y la posibilidad de generar este evento para que repercuta en todo el país, para mostrar el potencial productivo. Quizás no en el mejor momento del país, sin lugar a dudas, por circunstancias obviamente que no responden a lo que diariamente hacemos nosotros, pero que nos hizo tomar mucho más coraje y mucho más cariño inclusive a la organización, porque se centraliza en el esfuerzo y es la primera, y lo vamos a poner sobre el escenario para que sea la primera de muchas. Hoy estuvieron presentes en la presentación la gente de la Universidad de Agronomía. Estamos trabajando con ellos para generar la sinergia necesaria para que los estudiantes conviertan esta exposición en también una manera de aprender, porque el grupo o el equipo en realidad agronómico que está armando las charlas ha formado una selección argentina, sin lugar a dudas, que tiene que ver con los temas que se relacionan con la producción, y creo que los estudiantes lo tienen que aprovechar. Por eso estamos haciendo una tarea de comunicación, no solo con la Universidad Nacional, también con la Universidad Católica, con la Universidad Austral, que tienen carreras relacionadas con la actividad. Así que seguramente será un momento, un escenario y un lugar, y además una infraestructura de conocimientos y de charlas que le vamos a brindar a la educación también de la ciudad de Rosario y de todo el país.